gracias por seguir en compañía de TV Perú Noticias. Vamos con importantes declaraciones realizadas por el presidente de la República, Ollanta Humala, que como sabemos participó esta mañana de la ceremonia por el Día del Ejército y por el 187 aniversario de la Batalla de Ayacucho. Vamos a escucharlo. Estrategia fundada en una mayor presencia del Estado. No solamente el Estado lo representan los soldados o los policías. Hoy día tenemos una serie de problemas que confluyen en el BRAE, como es el narcotráfico, la tala ilegal de madera, los remanentes violentistas, la corrupción, la falta de infraestructura. Entonces, la atención del Estado no debe ser solamente uno de estas economías ilegales, por cierto, la más pequeña, que son los remanentes violentistas. Tenemos que combatir el narcotráfico, la tala ilegal y todo esto que he dicho, luchar contra la corrupción. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es no distraer nuestra atención, como diría, buscando una aguja en un pajar. Para lo que hay que hacer es limpiar el pajar, limpiar el establo y ordenar el establo. Y con eso, en el buen sentido estoy señalando, me refiero a que todas estas economías ilegales crean una especie de pajar, ¿no? Que hay que limpiarlo, hay que dar oportunidades de desarrollo, formalizar esta economía, legalizarla y formalizarla. Y hay que buscar alternativas rentables a los cocaleros, por ejemplo, ¿no? Presidente, en su discurso también ha mencionado usted que es necesario retirar o aislar la política del ejército en general, de lo militar. ¿Se va a evaluar, señala usted esto del voto militar? ¿Cómo se haría? ¿Se va a presentar algún proyecto? Bueno, mire, primero hay que partir de que el militar es un ciudadano, así como el policía es un ciudadano, que cumple una labor voluntaria, es como un sacerdocio, es como el sacerdote que para ejercer su profesión lo que hace es suspender algunos derechos ciudadanos hasta que vuelve nuevamente a dejar el hábito. En el caso de militares sí ha sido, ¿no? Y eso permitía que la Fuerza Armada esté en un ámbito distinto al de la política. Hoy día estamos viendo que han habido casos como en la década de los 90 de politización. Y lo que tenemos que hacer es rescatar a nuestra Fuerza Armada, a nuestra Policía Nacional, para que se alejen del tema de la política y se dediquen a su función institucional. Creo que en ese sentido hay que revisar el tema del voto a los militares y policías. Que dicho sea de paso, en la práctica no se cumplen, porque ellos tienen que de todas maneras salir a cuidar las elecciones. Buenas tardes y bienvenidos al avance informativo de TV Perú Noticias. Tras la ceremonia por el Día del Ejército y el 187 aniversario de la Batalla de Ayacucho, el jefe de Estado recibió la condecoración Gran Cruz al Mérito Militar, máxima distinción que se entrega a un miembro del Ejército. Asimismo, el ministro de Defensa, Daniel Mora, impuso al mandatario la Orden Militar de Ayacucho, máxima distinción de nivel del sector defensa.